En las últimas dos semanas, cuatro medios digitales de Venezuela se han sumado a la lista de portales bloqueados, con lo que se busca, de acuerdo a la ONG Espacio Público, entorpecer el acceso a la información de los ciudadanos que buscan alternativas para poder conocer las noticias del país caribeño. Sin embargo, el director de Espacio Público, Carlos Correa, explicó a EFE que esta práctica de bloqueos a páginas web en Venezuela no es nueva. Alrededor de hace 10 años nosotros ya habíamos documentado más de 3.000 sitios bloqueados. Hoy en día es muy difícil, un poco por lo que te digo, que es que hay sitios que hoy están bloqueados, mañana no están. Igual cuando uno revisa algunas de las herramientas que hacen monitoreos de bloqueos de DNS, Venezuela es uno de los países con mayor número de pruebas. La ONG venezolana B Sin Filtro reportó el pasado 1 de febrero el bloqueo de los medios digitales Crónica 1, Efecto Cocuyo y EBTV en los principales proveedores de Internet en el país, incluyendo la estatal CanTV. La misma situación se repitió el 12 de febrero con la web del diario venezolano El Nacional, días después de que su sede fuese entregada al número 2 del chavismo Diosdado Cabello como parte de la indemnización por daño moral ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia. La organización añadió que para finales de 2021, incluso durante las elecciones regionales, al menos 35 medios de comunicación estaban bloqueados en Internet. Correa agregó que no se conocen las razones de estas restricciones, pero que efectivamente son instrucciones de CONATEL y estos datos se obtienen por vía extraoficial. El activista sostuvo que existe una política que pretende dificultar o entorpecer la tarea de informarse de los ciudadanos, especialmente cuando se divulgan trabajos de investigación sobre presunta corrupción.